Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos vale, totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues eh, cuando pasen unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis, durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas de la mano de Store Game, lingual Cripto Platform, mina tus monedas en tu monedero. Pues vamos a ver Bitcoin, ¿dónde está? Vale, aquí está es la cuenta. Vamos a ver, este es Bitcoin. La verdad es que eh, está flipante. O sea, este es el gráfico de corto plazo. Lo único que ha hecho es eh, rebotar en la sobrecompra. O sea, tiene una subida. Espectacular y un ligero rebote. Tenemos que irnos aquí atrás porque realmente lo que está haciendo son eh, correcciones en la sobrecompra para seguir subiendo. Entonces, esta es la línea de soporte de largo plazo. Aquí está. Pasa por 29.000 más o menos. Esta es la media móvil de los 200 días. Y esta es la línea de tendencia. O sea, empezó a subir en 25.000 bueno, realmente empezó a subir aquí en los 27.000 y desde entonces pues lleva un gráfico semanal brutal. ¿Vale? qué decir, en el diario, en semanal empezó a subir el 11 de septiembre. Curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Hemos visto, hemos llegado a ver 14 semanas de subidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 semanas de subidas. Con lo cual lleva 7, pues le quedan 9. ¿Vale? Estamos muy parecidos aquí. Eh, ¿Por qué lo sacamos a colación? Porque en el largo plazo no ha cambiado nada, sigue subiendo. En el corto plazo lo que hemos tenido es una corrección bastante importante. Vale, esta es la corrección. Fijaos, esta es toda la subida prácticamente lineal hasta aquí. Entonces, podemos decir que desde 26, 27 a 38 ha subido 11.000 dólares, ha caído a 35, pues 11.000 dólares por, por encima de 35 nos podría llevar a los 46.000. ¿vale? Fijaos cómo realmente. Eh, Aquí tenemos una estrategia bastante buena en gráfico de cuatro horas, vale, en gráfico de cuatro horas que es cuando se metan sobre venta en gráfico de cuatro horas comprar Bitcoin, no tanto la salida que no está clara, pero sí la entrada, vale, gráfico de cuatro horas sobrevendido por debajo de, de 30 compramos Bitcoin, vale, entonces aquí nos ha dado una corrección. Pero el gráfico de cuatro horas es el que podemos utilizar en el corto plazo para, para digamos, para entrar. Oye, es que yo no sé cuándo entrar. Pues no te preocupes. Cuando en gráfico de cuatro horas esté por debajo de 30, compras. Ya está. Vale, este es el soporte. No hay que hacer la, la línea de tendencia. No sé un poco ¿no? Esta sería la línea de tendencia por arriba. Y esta sería la línea de tendencia por abajo. Entonces, cuando el gráfico de cuatro horas esté sobrevendido, pues puedes comprar perfectamente. Entonces, ahora para, podemos verlo de dos formas. Un movimiento lineal, totalmente lineal, de los 26 a los 35, o sea, 9.000. Un movimiento extendido hasta los 38.000, o sea, 12.000, más o menos 12.000. Sí, unos 12.000 dólares de subida, 11.000 dólares de subida o un movimiento lineal con un segundo movimiento un poco complejo. Pero bueno, de momento eh, no le damos más historias. O sea, vamos a utilizar el gráfico de 4 horas para seguirlo, vamos a comprar siempre que esté sobrevendido en 4 horas, vamos a utilizar la media de los 200 barras de 4 horas para seguir el precio y ya está, ¿vale? Entonces, la corrección que esperábamos ya ha pasado y ahora va a seguir subiendo. Pues, bueno, pues, pues no hay más, no tenemos más, mucho más que hacer. ¿vale? El que es el largo placista, nada ha cambiado. El gráfico de cuatro horas, muy alcista. El, digamos, de la tendencia habitual, el gráfico diario, pues este es el gráfico. Es decir, no hay, más, no hay mucho más que una subida fuerte y luego sigue subiendo, pero de una forma un poco más... Tranquila. A ver, el gráfico es que es súper potente. Entonces, de, si supera los 38.000, pues nos vamos a los 40. Ya hemos dicho que los objetivos son 46. O sea, que es que aquí estamos. El objetivo podría ser incluso llegar hasta aquí. ¿Vale? Entonces, y lo, que, lo que acabamos de ver es que el mejor gráfico para seguir el movimiento de precio es este gráfico de 4 horas. ¿Vale? La estrategia es clara. Cada vez que se ponga sobrevendido el gráfico 4 horas, se compra. Y ya está. Y mientras tanto, pues se deja mover. Y el corto plazo, los 38, que lo superará seguramente en breve. Así que nada, dejemos que suba. Siete semanas subiendo. La historia nos dice hasta 16. Un abrazo y hasta así.